se dijo a sí mismo: gracias, gracias, gracias. Gracias por haberme hecho transitar en esta ristra de acontecimientos y lances estratégicamente organizados para convocarme al éxito de mi permanencia en esta tierra, para siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias le doy al destino intrínseco, vulgar y respetuoso que me tiene aquí ahora frente a ti, mirándote, diciéndote: oye, estás aquí. Tú también has llegado. Siento paz, plenitud, casi como si estuviese extasiado por el simple hecho de vivir. Algún día tendría que pasar, se dijo él a sí mismo, mientras que paseaba taciturno por aquel pueblo de casas antiguas. Saludaba a los pajaritos, saludaba al setito, al pasto, saludaba al árbol, saludaba al viento, a la nube, al sol. Feliz año nuevo. A todos los que me podéis estar viendo. Durante mucho tiempo estaba convencido de que el 2018 no iba a llegar. Este vídeo certifica lo contrario. Hoy es 1 de enero. Bienvenida sea la paz de todos los tiempos en mis centros, para siempre. Raúl nunca volverá a sentir miedo. Se ha convertido en un valeroso guerrero de la luz. La concordia se entierra como el aire en plana. Los pájaros cantan, las nubes se levantan. ¿Qué más hubiese querido que haberlo hecho mejor para haberlo terminado antes? Pero no pudo ser. Gracias. Gracias, de todas formas, gracias. Gracias, de nuevo os digo, por estar ahí. Los circuitos, las baterías y las pantallas de nanotúbulos de grafeno son una realidad. El futuro ha llegado. Para el año que viene, los ordenadores y equipos electrónicos serán muy diferentes a lo que lo son ahora. En una pegatina del tamaño de una pegatina de un precio, te podrán poner toda la información de cómo se construye ese producto. ¿Quién sabe lo que podrán hacer? Para el año que viene, la electrónica se habrá extendido hasta tal punto que lo del chip es real. Es una pena que no pueda decir otra cosa que gracias, gracias, gracias. Gracias a la perfecta red de sincronía y eventos no azarosos. Gracias al destino causal que me puso en cada lugar en el momento justo y apropiado. Gracias por cada uno de esos momentos que viví en el 2017. La partida se jugó en el 2017. No queda nada por hacer. Mira a tu alrededor. Mira a ver si hay algo ahí que te falle.
Y si tiene arreglo pronto. Porque si es una manía, una joroba de esas que no hay quien las cure, posiblemente te acompañe ya toda tu vida. Fíjate, tú tengo la pila llena de cacharros, pero también tengo un lavavajillas. En un principio no lo instalé porque pensé que no me iba a hacer falta. Pero esa es mi cruz. Asear un poco la casa, no sé, no me entiendo con las escobas. A lo mejor vengo de una familia de bien, no lo sé. No me molesta limpiar. Pero tampoco me molesta pagar porque me limpien. Tres, 4 horas, un día. Me podrían hacer mucha ayuda. Y a la persona que viniese también. Yo también limpio, naturalmente. No es darle las llaves e irme de casa. Bendita sea esta tierra que viene a concernir al momento inusual en el que todo encaja. De alguna forma o de otra, queridos míos. ¿Por qué canta el pequeño? Nada más si el padre no quiere cantar. Canta, papá, canta. Canta, papá, canta, que te estoy viendo. Canta, papá, canta, canta, papá, canta. Canta que yo te escucho, canta mi niño bien. Canta mi luz sincera, canta mi atardecer. Canta mi voz de luna, canta mi perecer. Quisiera ya aquí tenerte entre mis agravios, mi niña mía. Yo contenía, yo a mí tosía. Dulce voz de mis anhelos. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, mi bien, antes de que el cálido abrazo de mi ser reconforte a tu espíritu? De una forma o de otra nos vimos condenados a abandonarnos ahí el uno al otro, inservibles. Y ahora este reencuentro, mi amor, este año 2018, destino pasa. Nos vemos, es el año que termina en infinito. Moebius, el 8 es un infinito. ¿Quién eres? Oye, tu cara me suena. Pero ¿yo a ti te he visto antes? ¿Quién eres? ¿Raúl? ¿Como el jugador de fútbol del Real Madrid? Sí, pero ya no juega, ya lo sé, pero ¿Raúl? Hostia, tu cara me suena, tío. ¿Tú antes tenías el pelo de otra forma? ¿Has llevado barba? ¿Dónde has vivido? ¿Cuál es tu trabajo? No lo sé. No lo sé. No sé. Di tú.